amigos míos, bienvenidos a un nuevo video. Esta ocasión nos visita Edgar, suscriptor y amigo, que nos trajo una sorpresita. Cuéntame, Edgar, ¿dónde tienes tu acuario? Pues lo tenemos ubicado en la delegación Iztapalapa, está en lo que es San Lorenzo Texonco, lo que es entre Periférico y Metro Texonco, sobre Tláhuac. ¿Cómo se llama el mercado? Se llama el mercado Benito Juárez. Benito Juárez, ok. ¿Qué locales? Es el local 60, local estamos 60. Sentados dentro, nos encuentran igual en la página de Google. Acuario Monsuri. Monsuri. Ok, perfecto, amigos, vayan a verlo. Digan que van de Mario Goldfish y les van a hacer descuento ahí, van a hacer muy bien. Un muy buen descuento. Cuéntanos qué encontramos en tu acuario. Se encuentran desde peces de Goldfish, tenemos cíclidos, tenemos también manejamos lo que son peces de agua salada, marinos. Tenemos también reptiles, llegamos también con lo que son roedores. Perfecto. Y todo lo que es alimento para lo que son los peces. Para los peces, perfecto, qué bien. Vayan a verlo, amigos, su acuario. Chiquito, sí, pero bien surtido. Qué bueno, próximamente estaremos ahí visitándolo. Visitándolo a ver qué tal. Hay un video de su acuario. Antes ahí en eso metía yo también cíclidos, estamos casi no los veía, no los levantado, porque son territoriales, son coyuntrías, ¿no? ¿Ahora tuvieron? Sí, ya están ahí, así, ya los voy a separar. Sí, de dónde cuando... En esta ya no va a haber nada. Sí. ¿Terror? ¿Terror? En la bodega de charal los peces, pero cuál tú le traje más grande, trajo este Omar, te digo, casi el tamaño, sí. Esos que les compré chiquitos también. Es que te he batallado mucho con el agua. Si me sale en dos, la caída de aquí. No, no. Está batallado. No, ya. Llega el momento que hasta amarillo, ¿sabes? Sí.
Dicen que se ven más chicas, ¿no? En los videos. Uh-huh. 2 metros. Pensé que estaban como estas de noche. No, no están enormes. Si es que en los videos se ven bien chiquitas. Bien chiquitas. ¿Sí? Yo les calculaba como esto. Ajá. No, ya crecieron porque sí llegaron como esas. No, crecieron también el jaguar. Llegó como a la mitad. Aquí estaban los gatos, pero los tuve que sacar porque un día se me... Yo creo que mordieron un gato y se estampó con el cristal y que ya lo reventó. Sí. Así que no, mejor los voy a sacar antes de que... Sí, antes de que lo... De que la trenen. Ajá. Muy hermosos. Felicidades, man. Gracias, gracias. Muy bonitos. Acuarios. Por eso el agua se pone verdosa. Sí, suelta mucho tiempo esa madre. Se abalanzan luego, luego sobre. Luego bajan y luego, luego. Sí. No, pues qué bueno. Y este es lo que le doy a los peces, mira. Este no es mixli, este es otro alimento. Ah, es el suelto. El pellet más grande, sí, del de bolsa suelta. Uh-huh. Pero también pinta mucho. Sí, suelta porque mucho. El estanque, por eso está así cafezona. Uh-huh. Es lo que tienen, pero creo que están muy buenos. Uh-huh. Pero a mí, pues este está. Todavía no lo estreno, apenas lo voy a estrenar. Pues este es del pellet, pero más. El mediano. Uh-huh. El más chiquito. Este es el de chiquillo. Sí. Y de hecho, hay uno que es de cíclido y viene vitaminado. Uh-huh. Es muy bueno. Tipos de lomas también que les varío lo que es lomas y tetra. Un día lomas y otro día tetra. Existe, sí, sale algo cariñoso. Sí, no, es muy caro. Si me dedico a puro de este, en la yo, de hecho, una semana ahí, me acabo todo el bote. De hecho, ahí en la casa tengo una pesa chiquita. Uh-huh. Pero tengo ahí unos ángeles y todos los compros y ya están. ¿Qué le parecieron los acuarios? No, hermosos y más grandotes de lo que se ven en los videos. Ahí está. Me encantó el Monster, unas pirañas Paco muy bonitas y enormes también. Qué bueno que te gustaron. Ahí está. Así cuéntanos, ¿qué nos trajiste? Bueno, sé que les gusta mucho los discos de alga, tus pececitos. Sí, gracias. Y que quise hacer un presente para el canal. Miren, amigos, nos trajo unas galletitas para los peces. Muchas gracias, te agradezco mucho. Al contrario, Mario. Gracias, sabes a ti que aquí por recibirme. Aquí hay demasiado bocas que mantener, mira. Sí, claro, precisamente un poquito, pero gracias, de gracias. Corazón. Te agradezco mucho. Pues muchas gracias. Uh-huh. Espero te hayan gustado los acuarios. Vamos a ir próximamente a tu acuario a hacer. Sí, claro, pero cuando guste, nada más me avisa para hacer limpieza. Así como te agarramos en la masa. Sí, próximamente claro. Vamos a ir. A ver, tus acuarios. Claro que sí, son bienvenidos. Que vayan a su acuario, repíteles por favor. Acuario datos. Monsuri, en lo que es Jardines de San Lorenzo, en San Lorenzo, Texoco, Iztapalapa. Está dentro de un mercadito, local 60. ¿El horario de qué horas a qué horas? Estamos ahorita por la contingencia abriendo de 12:30 a 5:30. Ah, perfecto. Pero igual, si llegaran a querer algo, pues. Teléfono. Se meten en Google, teléfonazo y se los vamos a dejar hasta su casa. Vamos a dejar el link de sus datos de su acuario ahí en la descripción del video para que le echen un telefonazo y contacten con él y se los llevan a su casa y sus productos también. Uh-huh. Y recuerden que digan que van de parte de Mario Goldfish. Mario Goldfish. Y un regalito, un descuento. Les descuento vamos a dar. Un regalo. Uh-huh. Muy bien. ¿Y cómo conoció el canal? Lo conocí pues, casi a los principios de que empezaron. Uh-huh. Viendo a otro Mario. A Mario Blog Gallo. Salió me recomendaron el video, lo empecé a ver y desde ahí empecé a seguir. Sí, ya
un poquito más de medio año ahí. Qué bueno, muchas gracias que nos sigues. Sí, ¿no? Y lo recomendamos cada que se puede. Gracias, señor. Bien, amigos, les agradezco mucho a Edgar que nos vino a visitar, las galletitas que trajo para los animales. Y pues, chequen el video y no dejen de ir a su acuario, que lo visiten. Bye.